Si us agrada viatjar, us recomano estar atents a l'entrevista d'avui i que prengueu nota. El Jorge Sánchez és l'home que més ha viatjat del nostre país i, curiosament, és de l'Hospitalet. Una vida plena d'experiències on els viatges marquen el seu dia a dia. Antes de todo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, a ver, ¿cuánto tiempo llevas invertido en viajes y cuántos países has visitado? Bueno, los conozco todos. Hay ahora mismo 194 en las Naciones Unidas, porque hace poco se ha incorporado Sudán del Sur, que ya ha estado, o sea que los conozco todos. Y si cuento el tiempo neto de mi vida que he estado en el extranjero viajando, cuentan aproximadamente 30 años. 30 años. 30 años fuera de España, viajando, nada más. Bueno, a mí lo que me sorprende de tu página web es que explicas también que hay varios tipos de, de viajeros, ¿no? Un turista, sí. el viajante, el viajero, el coleccionista de países... Sí, 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 hay muchas modalidades. Por ejemplo, el que va, se apunta a una agencia de viajes en un tour programado, ese es un turista porque ya sabe cuándo sale, cuándo vuelve. El que sale pues, eh, para vender algún producto, tiene una página web que anuncia eh, Pocimas Crece Pelo, encajes de bolillos, eh, boletos de avión... Ese es un viajante, porque va con un objetivo. Por sus objetivos los conoceréis. El viajero sale sin billete de vuelta y no sabe cuándo volverá. O sea, sale, va a dar una vuelta al mundo. Por ejemplo, la mía, la primera, me tomó mil y un días. Yo pensaba que volvería al año, pero fueron las circunstancias así. Poco a poco fui viajando por los países, trabajaba sobre la marcha y me tomó casi tres años. Claro, vas Eso, trabajando sí. sobre la marcha. Sí, claro, me llevé aproximadamente, te hablo de 1982, ¿eh? hace uh -huh. 30 años cuando emprendí mi primera vuelta al mundo. Ya llevo cuatro ya ahora en enero me voy a emprender la quinta. Justo en enero una de quinta 2000. vuelta al mundo. Sí, sí, sí porque me falta de unas islas por conocer, ya no son países sino islas, y llevaba a lo mejor unos 500 eh, dólares, entonces no había euros, eran las pesetas, las convertí en, en dólares, y allí en Japón a los tres días me quedé prácticamente sin dinero y tuve que buscar trabajo. Eh, fui monjecén en un monasterio, ahí no pagaba nada, al contrario me alimentaban, luego trabajé y sobre la marcha iba trabajando, cuando me faltaba algo de dinero, me quedaba corto, me iba a un país donde sabía que podía trabajar. Por ejemplo, no puedo aspirar a trabajar en la India, entonces me fui a Australia, después de Australia a Estados Unidos. ¿Y, así ¿Y cómo poco a lo poco. haces con el tema de los visados? Porque sabemos que en varios países sí. está restringido el sí, tiempo, ¿no? Hay que solicitarlos limitado? con antelación, por ejemplo, eh, el de Japón no hace falta porque no necesitas. En Japón tenemos 90 días a la entrada, que yo me pasé 91 y me quisieron poner una multa dije que no tenía dinero y me dejaron ir a Taiwán pero hay países China por ejemplo también se necesita pero se obtienen con antelación uh -huh. un par de semanas antes vas al consulado y lo gestionas en aquellos tiempos se necesitaba incluso visado para Estados Unidos que me lo dieron ahora ya no ahora ya no ahora bueno hay un visado electrónico algo así he estado hace pocos meses pero sí es, tienes que pensar en ello y el importe que ello te cuesta pero el continente más difícil para los visados y donde te gastas más dinero es en África en África en África cada país te exige visado, que son caros, del orden de 60 dólares, a veces 30. Y no solo eso, cuando cruzas la frontera, aunque tengas el visado, los agentes fronterizos, como apenas cobran del gobierno, te exigen una propina, si no te hacen la vida imposible, y les tienes que invitar a una fanta, con una fanta se quedan contentos. Bueno, ya, ya sabes de tantos lugares sí. que estaría aquí una hora entrevistándote, pero bueno, también eh, me gustaría que hablaras de tu apartado de condenas y deportaciones. Ah. Porque bueno, veo que ha sido capturado por las guerrillas de las Farc, sí. que te encerraron también en un calabozo en las islas Bermudas. Sí, ha sido sí. incluso buscador de oro. Sí, A ver, sí. Cuéntanos muchas experiencias. Hombre, son 30 años de viajes, yeah. eh. es mm, prácticamente media vida que lo he pasado en el extranjero. Entonces te suceden muchas aventuras y desventuras también, vicisitudes. Por ejemplo, yo me intereso en los sitios que tienen muchísimo interés, que hay monasterios perdidos, y a veces para acceder a esos sitios hay que eh, burlar un poco las normas, porque son sitios prohibidos. Y yo considero que el hombre existe antes que las fronteras, entonces no hago caso a las fronteras y me voy. A veces me han salido bien, pero otras veces me han capturado, me han exigido. ¿Pues dónde está tu permiso de entrada? ¿Qué permiso? Si por esas montañas no hay, por ese paso, y entonces o me han expulsado. He sido expulsado de varios países, o bien me han condenado incluso en la cárcel. Una vez estuve cinco años en Afganistán. Me libré, ¿eh? me, al cabo de medio año más o menos me dieron la libertad. En Kabul, en tiempos de los soviéticos, en tiempos de Najibullah. O sea que son gajes del viajero. Te uh -huh. expones a veces a que te sucedan estas cosas. ¿El lugar donde, donde más casarte? miedo has pasado? Pues en Irak, en tiempos de Saddam Hussein, justo cuando llegué. Fue en el 2002, todavía estaba Saddam Hussein. Y ese día que yo llegué, no, al día siguiente, estaba tomándome unos jugos, porque ayer el alcohol en teoría está prohibido, aunque hay trucos para que te den, deme té y dentro de ahí cerveza. Pero bueno, entonces empezaron a bombardear aviones ingleses y americanos Bagdad. Al día siguiente no sé cuántos muertos subieron. Y yo me tuve que, que meter en el sótano porque las bombas las veía cerca, como caían y como los aviones, eh, o sea, como los tanques disparaban a los aviones. Y sí, ahí pensé que, que no iba a salir, porque las bombas caían cerca, el, 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 el temblaba todo. ¿Y en estos momento, momentos de pánico no te preguntas o, o te planteas volver y, y parar ya un poco con sí, todo esto? Sí, a veces esto? sí, a veces, una vez me pasó, una vez que estuve en el chat, me desnudaron prácticamente, todo por no dar propina, porque cada 200 metros hay un control en el chat, y tienes que invitar a la gente a Fanta o a cualquier cosa, nada, son 50 pesetas, digamos, la equivalencia, pero a veces te cansas, y una vez que dije, venga, hombre, que ya he dado a vuestros compañeros, me empezaron a dar una paliza, una pistola, tengo todavía aquí una, una grieta, y me dejaron desnudo, eh, toda varias horas ahí en medio del desierto solo con los cartoncillos y pensé juro que como salga de esta nunca más volveré a viajar sí, pero que va al día siguiente planeando y al día esta. siguiente nunca me yo crucé todo el chat hasta que llegué a Níger y que va al, al día siguiente ya estaba emocionado por las gentes que conocía y dije no no he de seguir viajando porque no me quiero perder el contacto con estas gentes <laughs> Y echas de menos una vida convencional donde compartir momentos con tu familia, con tus amigos. Sí, y este todo este esto. Sí. Imagino que tienes que. Sí, por eso. A veces me han ello. preguntado, ¿no te quedarías en algún sitio paradisiaco, Por ejemplo, en las islas, Sa en Samoa me gustaría, pero no, porque tengo aquí a mi hija Paula de Barcelona, a mis padres. Bueno, mi madre hace un año que se ha muerto, pero siempre venía por ella y mis hermanos y he echo mucho de menos. Entonces siempre vuelvo a Hospitalet y aquí me quiero quedar. O sea, sí, sí viajaré muy lejos, pero siempre volveré a Hospitalet. ¿Cada cuánto vas volviendo más o menos? Normalmente cada año. Ah, bueno. No, ahora ya llevo varios meses porque lo que hacía antes era viajar sobre la marcha, pero... Hoy en día es más difícil, ahora no te dan trabajo tan fácilmente. Entonces lo que hago, trabajo aquí en la Costa Brava, fregando platos o lo que sea, en Lloret de Mar, en Blanes, y con el dinero que obtengo esos seis meses, por ejemplo, he trabajado hasta hace dos, dos semanas. ¿En Pineda de Mar? Sí, en Pineda de Mar, en <laughs> SERS. Entonces tan pronto, mmm, me dieron el finiquito hace un par de semanas, tan pronto como ahora gestione el tema del paro, me marcho en enero y no sé cuándo volveré, hasta que se me agote el dinero. Hasta que se te agote el dinero o vas haciendo mientras tanto, como comentabas, ¿no? sí. si puedes ir trabajando, es que lo que me... Esto lo hacía ya no, ya no se puede. En Estados Unidos ya no te, eh, no, te exigen pues no. documentos. Hace 30 años, en mis tiempos, cualquiera en las cocinas, a fregar, a ayudar a, a pelar. Eh, desplumar pollos, lo que fuera, pero hoy en día que va, entonces has de llevarte el dinero para adelantado. Claro, porque mucha gente le comentaba que hoy venías aquí al programa sí. y me decían, debe ser millonario, no, no, si ¿qué ha viajado va? tanto... Soy un experto en viajar muy barato, hago mucho auto-stop, barco-stop y hasta avión-stop, y luego como los mercadillos, y muchas veces en los países que puedo dormir por un euro, dos euros, en la India, Bangladesh, duermo, pero en países caros, en Escandinavia, jamás, jamás he ido a un hotel, o bien... Eh, eh, viajo por la noche en un autobús nocturno o en las estaciones de tren también se pueden dormir. O sea que incluso, normalmente por tierra. Sí, sí, normalmente evito los aviones al máximo. Primero porque es caro y luego te pierdes todo. O incluso en las salas de espera de un hospital. Hace frío. En, me acuerdo en, en, en Oslo <laughs> en Oslo y también en Copenhague. Hacía tanto frío y ¿dónde iba? En la calle llovía y no había ningún portal donde meterme. Pues me fui a la, a la sala de espera del hospital. Dije, oh, que me duele la cabeza, la garganta, no sé qué. Y me dejaron allí hasta la madrugada. Hablando de hospitales, ¿qué pasa si te pones malo o enfermo? Sí. En alguno de estos lugares tú sí. llevas seguro? No, no, no. Esto no es un consejo, ¿eh? Yo no le aconsejo a nadie que viaje en mis condiciones, pero yo viajo de manera muy, muy económica con lo puesto, digamos, con una mano por delante, otra por detrás. Si me gastara el dinero en un seguro, pues a lo mejor viajaría un mes menos, porque viajo con lo justo. Eh, nunca me ha pasado nada, salvo una vez que contraje el paludismo en Costa del Marfil. Suerte que era el benigno, porque hay uno que te mata, o sea, te mueres. Otro que cada dos por tres, dos o tres veces al año, tengo un amigo en Barcelona que tiene ese paludismo. Eh, tiene unos días de fiebre y luego uno benigno que lo superas y te quedas como nuevo y fue el que yo contraje y la única vez que he estado así enfermo. Qué miedo. Sí, he tenido suerte pero no aconsejo a nadie que viaje en mis condiciones. Eh, ¿Crees que muchas personas no viajan o emprenden una aventura por miedos? Sí, yo les aconsejaría que dieran el primer paso. Primero, se ha de tener mucha inquietud en conocer otros países y la naturaleza del hombre, porque yo voy a aprender, viajo para aprender. Normalmente entro a los monasterios de todos los tipos de órdenes, he estado en monasterios zen, en, con los monjes eh, hindúes en cuevas viviendo. Entonces, le aconsejaría que no tenga miedo, porque a medida que des el primer paso, cosas te, te sucederán que te ayudarán a continuar en tu viaje. Pero si tienes miedo, entonces no sales de casa, hay que lanzarse. Y tal vez te das cuenta de que muchas de las cosas que te rodean no las necesitas, ¿no? Exacto, yo viajo con una bolsa que como mucho pesa 3 kilos, cuando ¿3 vuelvo kilos. a lo mejor pesa 5, porque me compro libros o alguna cosa que me gusta, normalmente libros, pero es algo con lo justo, los pantalones han de ser sufridos. O sea, si, te, si estás desayunando y te cae una mancha de huevo frito, que no se te note mucho si vas con pantalón blanco, entonces llevo uno y otro, o, o sea, el puesto y uno más. Un par de camisetas, calzoncillos, etcétera, lo justo, los útiles de aseo y sobre todo una libreta, porque luego plasmo en libros mis experiencias. Hablemos, por cierto, de tus libros. ¿Tienes sí. más de 20 libros publicados? Justo 20, 20. Justo 20. El, el último salió Encuentros con viajeros notables, que es un libro muy original porque hablo de eh, otros viajeros he conocido en lugares muy exóticos e impenetrables, como es la isla de Midway o la, eh, o la isla de Wake, en fin, sitios de muy difícil acceso. Y ahora espero que para el San Jordi del año que viene, en el 2012, a ver si estoy de mi vuelta al mundo, me han de publicar dos nuevos, que serían 22, pero hoy por hoy tengo 20. ¿Vas escribiendo mientras viajas? Sí, sí, escribo, tomo notas en un cuaderno de bitácora y luego cuando llego a casa pues lo ordeno, le doy forma, en fin... Y... Hago un libro. Tengo de cada una de mis vueltas al mundo, de la de Mil y Un Días, de la otra duró un año, otra diez meses, etc. Y luego de, de viajes así que no han sido vueltas al mundo, pero han sido muy interesantes. Una vuelta a la África que hice de ocho meses sin coger un avión. Empecé desde Melilla, crucé, o sea, desde, desde Almería a Melilla, y todo, todo en autobuses, en trenes, caminando. Y llegué a esta ciudad del Cabo y luego subí. Y me hice en vertical dos veces y una vez África en horizontal, que fue donde el chat me dio una paliza vale. y me quedé medio desnudo. Sí, entonces también tengo un libro sobre, sobre el África. Podríamos sobre decir América. que eres un adicto a los viajes. Bueno, sí, sí, no puedes dejar de viajar porque aprendes tantas cosas que vivir en un Hospitalet es grato, pero no te proporciona esas vivencias que tienes viajando. Entonces yo trato de hallar una armonía entre el viaje y luego quedarme aquí en mi ciudad natal, que es Hospitalet. Y por último, para terminar esta entrevista, ¿qué consejo le darías a una persona que está a punto de emprender un viaje, como por ejemplo nuestro compañero Miki Juste, que bueno, se va a Brasil de aquí poco? Que se lance y se adapte, aprenda la lengua, es Brasil el portugués es facilísimo, que aprenda las seis lenguas de las Naciones Unidas. Que, ¿Que aprenda sí, O por Al menos para defenderse. Bueno, el, el portugués no está dentro de las naciones, las, las lenguas... Eh, ¿Hablas cristales. cuántas lenguas hablas? Me defiendo en siete u ocho, pero va, lo voy perdiendo. Tengo a mi hija en, en, en Siberia, entonces hablo con ella casi cada día por Skype, entonces ella no habla el español, el inglés un poco, pero hablamos en el idioma ruso. Entonces ahí me defiendo en chino mandarín, un poco el japonés de cuando estuve en un monasterio zen. Lo que pasa es que con el tiempo se te van olvidando. Y luego los idiomas europeos son muy fáciles, el inglés, el francés, el, el francés, polaco. El... No, polaco no hablo. Pero en polaco, como es una, una lengua eslava, utilizo el idioma ruso y casi todo el mundo me entiende. Te haces entender, Brian. Sí, porque vas? se me parece mucho y además que en los tiempos de la Unión Soviética era una lengua obligada para aprender en la escuela. Entonces las personas mayores, sobre todo, te entienden. Uh -huh. Bueno, sí. ¿y el consejo? El consejo que pues no el consejo aquí, es ya. adaptación, adaptarte al medio y luego simplificar al máximo, no solo con la bolsa. Eh, no vayas a comer a sitios de lujo o a hoteles de lujo, ¿Qué va, intégrate con los nativos, con, con, el, con el pueblo. Entonces ves a... Yo, por ejemplo, la primera visita que hago en todos los lugares es al mercado. Allí encuentro cómo es la gente, la vida de la gente, cómo con ellos y si hago amistades. Yo aconsejaría primero visitar los mercados y después, si es un país musulmán, a la gran mezquita, un día que haya oración. Si es un país católico, pues entonces a, a la catedral. Y entonces te das cuenta de cómo vive la gente y, sobre todo, hacer muchas amistades locales, que es lo que interesa, integrarte con él. ¿Y sigues con manteniendo locales. esas amistades? Sí, sigues manteniendo. Al cabo con ellos? de un año. Sí. Cuando vengo de un viaje, a lo mejor traigo 30 o 40 direcciones, nos escribimos. Antes era con cartas, ahora por internet. Pero después de dos o tres saludos, sin embargo, aún tengo amistades de hace 30 años que nos seguimos escribiendo y nos felicitamos para Navidades. Algunas se quedan, pero la mayoría se cansan a cabo de un año. Bueno, Jorge, tenemos que terminar aquí la entrevista. Un placer, te iré siguiendo por tu gracias. página web. Muchísimas sí, sí. gracias y gracias mucha suerte. Gracias. gracias.